Hola, ¿qué tal amigos de La Garza Resistente? Bienvenidos a este nuevo video. Un video que tenía que hacer sí o sí porque en el día de ayer, 19 de diciembre, se lanzó la versión final, la 21.1 de Linux Mint. Linux Mint es una de mis distribuciones Linux favoritas, ya sea para una persona que recién llega al mundo de Linux o una persona que tenga muchos años y que necesite un equipo que lo instala y funciona con cero errores, no hay bugs, siempre con todos esos detalles muy cuidados. Así que hice un alto porque estuve sin publicar estas últimas semanas porque estoy preparando un video, un curso de GNU Linux para principiantes, se los había prometido en el video anterior. Y bueno, lleva su tiempito, hay cuestiones que por tratarse de un curso hay que preparar un guión, lo que se conoce como una rutina técnica, hay que armarla bien, hay que, digamos, poder organizarse a la hora de transmitir. Y la verdad que está muy bueno el curso, espero que le saquen mucho provecho, sobre todo aquellas personas que no tienen ni idea de qué es GNU Linux y creen que saber GNU Linux es ser un nerd de las computadoras con una pantalla negra, con letritas verdes y hackeando cosas. No, GNU Linux es un sistema, si me preguntan a mí, me gustaría definirlo como un sistema enfocado a la productividad y es un sistema sumamente noble, estable y quiero enseñarlo. Quiero enseñar las nociones básicas, 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 para que aquellos que lo vean después a lo mejor sientan curiosidad y se sigan aprendiendo más, sigan capacitándose más. Y quién dice, hasta quizás sacamos un administrador de sistemas, un sysadmin. Para mí sería un orgullo enorme. Pero en el día de ayer apareció la noticia de que Linux Mint lanzó esta versión, la 21.1, código Vanessa. Vanessa creo que es el nombre en código. Y Linux Mint, como es una de mis distros favoritas, dije, no puedo pasar sin pegarle una mirada. Así que vamos con la intro y arranquemos. No voy a hacer el proceso de instalación de Linux Mint, ya lo hice yo en forma offline, digamos. La verdad que sí tengo que destacar que la instalación creo que fue una de las más rápidas de la historia en toda mi vida y miren que yo instalé distros Linux. Esta realmente fue muy, muy rápida. Ningún error, nada, 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 absolutamente nada. Impecable. Así que lo que vamos a hacer es directamente arrancar la máquina virtual. Bueno, esa pequeña animación muy rapidita con el logo de Linux Mint, muy sutil, muy bien. Veo ahí una cuestión estética en esta. A ver, cuando la vean van a ver que es muy casi lo mismo, pero hay pequeños detalles estéticos que la verdad se nota que está muy cuidada esta versión de Linux Mint. Bueno, vamos a poner la contraseña. Yo la tengo instalada en VirtualBox, como habrán visto. Y eso ya es nuevo. El ruidito de esa musiquita muy sutil que le pusieron no sé si han logrado escucharla, pero le pusieron una musiquita mucho más linda que la que traía, que era una música como robótica, muy agradable. Otra cosa que resalta en forma inmediata son los colores. Si ustedes ven, ya no es más un verde como era clásico de Linux Mint, sino que lo han sustituido por un colorcito azul, lo cual está bien, o sea, no pierde su identidad de marca Linux Mint por cambiar al azul, bueno, más allá de que estamos acostumbrados a este verde que hay acá. Tenemos la clásica pantalla de bienvenida y empezamos a ver cosas nuevas. Primero, no hay iconos en el escritorio. Si ustedes ven, el escritorio está limpio, limpio. Y otra cosa que alcanzo a ver es que le pusieron el mostrar el escritorio a lo Windows 7, por ejemplo. Tenemos una ventana y acá al costadito, muy sutil, muy chiquitito,
en mostrar el escritorio. Bueno, algo que para aquellos que recién vienen de Windows 7, de Windows 10, ven esto y es a la vista el salto, la verdad, se hace mucho más fácil, mucho más sencillo. Bueno, tenemos la pantalla de bienvenida, la clásica pantalla de bienvenida de Linux Mint. Veamos qué hay. Podemos elegir el color de acento o también mostrar las aplicaciones en modo oscuro. La distribución moderno o tradicional, configurar el backup del sistema, que este es el logo de TimeShift. TimeShift. Tiene TimeShift instalado para guardar instantáneas del sistema, lo cual es genial por si pasa cualquier cosa, es como una foto del sistema. Si luego se rompe, podemos restaurar esa foto. Gestor de controladores, clásico de Linux Mint, heredado de Ubuntu. Y el gestor de actualizaciones. A ver, todas las cosas que haya que hacer después de instalar, Linux Mint lo pone fácil con este programita. Lo pone muy fácil y sin necesidad de abrir una consola, ¿sí? A ver, yo independientemente de eso, uno por costumbre abre la consola y hace un sudo apt update. Como fue lanzada ayer, calculo que no debo tener muchas actualizaciones. ...22 paquetes puedo actualizar. Vamos a actualizarlo ya que está. Veo que ya trae Samba instalado. Digamos, Linux Mint es, como dije en la introducción, lo mejor que hay para una persona que venga del mundo, sobre todo de Windows. Vamos a minimizar esto y vamos a seguir mirando la pantalla de bienvenida. No hace falta abrir una terminal en un Linux Mint. La verdad que si uno la abre es porque uno está acostumbrado, porque ya lleva muchos años y nada más que por eso, pero en realidad todo se puede manejar desde en forma gráfica y desde este programita tan simple, ¿sí? Podemos abrir la configuración del sistema, el gestor de software, que ya lo vamos a hacer más adelante. Tenemos acceso a la documentación, a las notas de la versión, características. Acá seguramente me va a abrir alguna página web, supongo. Sí, correcto, me manda a la página oficial de Linux Mint, donde habla, bueno, en inglés, del tema de colores, el escritorio, los botones que ya no están, se pueden volver a poner si uno quiere colocar los iconos del escritorio, puede tranquilamente ir a configurar y vamos a configuración del escritorio y activamos que se ve el equipo, la carpeta personal, la papelera. Lo podemos dejar, ¿sí? Pero fácilmente se puede configurar. Por defecto no lo trae. A ver si ya terminó esto. Ahí está actualizando el group. Muy bien, sigamos. Todo se puede ver desde acá, se puede configurar desde acá. Absolutamente todo. ¿Sí? No hace falta hacer nada más. Vamos a ver, voy a cerrar esto. Vamos a ver primero los wallpapers. Siempre me gusta verlo. Aparte, Linux Mint trae, creo que de los mejores wallpapers de las distribuciones Linux. Por supuesto, sobre gustos no hay nada escrito, pero los wallpapers de Linux Mint son muy, pero muy buenos. Vamos a ver. Bueno, están los wallpapers con el branding de Linux Mint clásico. Voy a ponerlo acá a un costadito así podemos ver los wallpapers que trae. Esto creo que son los wallpapers que trae desde la versión 7 o una cosa así. Que son lindos. A mí me gustan los wallpapers con el branding. Cuando están bien hechos, por supuesto, ¿no? Está muy bueno. Este de círculo con el botón. Está muy bueno. Y estos son los wallpapers de la distribución, o sea, de la edición nueva que es Vanessa.
siempre se caracteriza por una mezcla de fotos de paisajes con imágenes abstractas, como por ejemplo esto. Esta es una panorámica aérea bonita y esto es un abstracto. Siempre tuvo eso Linux Mint. O sea, wallpaper es para todos los gustos. Imágenes con muy buena resolución, bueno, siempre son muy cuidadosos de los detalles. Este me gusta, por ejemplo, tiene tonitos amarillos, está muy bueno. Los wallpapers con carretera siempre me gustaron, no sé por qué, pero siempre me gustaron. Y este con ese cielo nublado me parece fantástico. Creo que ya elegí. Vera es la versión anterior de Linux Mint. Así que estos wallpapers yo ya los vi, creo. Sí, están muy bonitos. Así que, no sé, vamos a ver, me voy a quedar. Este también me gusta, me encantan los wallpapers con montañas. Bueno, son hermosos, ¿sí? Me voy a quedar con el que vi, este de la carretera. Vamos a ver si ya terminó esto. Perfecto. Kernel. 5.15. Esto está funcionando sobre la LTS de Ubuntu. Así que esto, imagínense, tiene soporte para rato. Otra cosa importante, tiene muy buen soporte para rato. Y vamos a ver. Acá me está avisando que hay que actualizar el sistema, a pesar de que yo lo hice por consola. Y seguramente lo que va a hacer acá es actualizarme primero el mirror. El mirror es el lugar donde va a ir a buscar el repositorio de paquetes de software, ¿sí? Entonces hay muchos mirrors distribuidos en todos los lugares, en todos los muchísimos países en el mundo, y por lo general, ¿ves? Ahí me pregunta, ¿quiere cambiar a un servidor local? Yo voy a poner que no, porque por lo general el servidor, ¿cómo les puedo decir? Principal, suele andar muy bien en cuanto a velocidad. Y de hecho me está informando que el sistema está actualizado, porque yo ya lo actualicé por consola, tan simple como eso. Pero si no, acá saldrían las actualizaciones, uno pone aplicar y actualiza el sistema y no hay ningún problema. El clásico escritorio de Cinnamon con el menú de inicio, el menú clásico que simplemente muestra atajos aquí al costado, los botones para apagar el sistema, todo organizado por categorías, los lugares inclusive incluidos ahí, accesorios, gráficos, internet, el clásico menú de Cinnamon que hace lo que tiene que hacer. No le pone la hora, no le pone un montón de cosas que la verdad son redundantes. Hay lanzadores que, por ejemplo, uno lo abre y tiene la hora ahí, como el de Deepin. Pero es redundante, porque si yo tengo la información de la hora, pero también la tengo acá en el panel. Entonces, la verdad que redundar con información cuando es mucho más cómodo tener un escritorio limpio, es, bueno, a mi gusto no me convence mucho. Habrá quien le guste. A mí particularmente me gustan los lanzadores que tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es lanzar aplicaciones, y por ahí hay lanzadores que tienen búsquedas recursivas en archivo, bueno, eso sí está bueno. Después tenemos acá una barra de tareas con algunos lanzadores, como la terminal y el Firefox y el navegador Nemo, que Nemo, como verán siempre, yo les digo algo, para mí hay dos grandes administradores de archivos en Linux, los mejores, Nemo es uno de ellos. El otro es Dolphin, el de KDE, pero Nemo es practiquísimo y funciona impecable. Qué lindo los iconos que trae Linux Mint en esta versión, qué lindos iconos, me encantan, está muy pulida la versión, esto la verdad que es una verdadera belleza.
Les decía, tenemos un administrador de un gestor de tareas acá de iconos en el medio, la clásica bandeja del sistema en la parte inferior derecha, con información, por ejemplo. Acá me dice informe del sistema como si fuera un error, pero en realidad no es un error, sino que nos está recordando que tenemos que, es prudente hacer una instantánea del sistema para estar asegurados, para estar tranquilos de que cualquier cosa podemos restaurar esa imagen del sistema. Está bueno que lo hagan, porque está bueno familiarizarse con herramientas de backup, pero Linux Mint debe ser de las cosas más sólidas y estables que yo he visto en mi vida. Así que quédense tranquilos, si no tienen el tiempo de hacer esto, no pasa nada. Pueden poner ignorar este informe y ya no les va a salir ese icono ahí al costado. Miren, acá tenemos información del sistema en modo texto. Todo. Tenemos todo. Tenemos el kernel. Esto no me acordaba que existía este apartado. Tenemos información de la máquina, que es en este caso un VirtualBox. Información de la batería, del CPU. Tenemos información del adaptador gráfico. Del hardware. Absolutamente de todo. Los repositorios que tenemos cargados en nuestro archivo de sources.list, en nuestro archivo de este que está acá, etcétera, /apt/sources.list. Ese es un archivo de texto donde nosotros tenemos cargadas todos los lugares a donde vamos a ir a buscar para instalar programas y para actualizar programas, ¿sí? En el curso eso lo voy a explicar. Está muy bueno esto, muy bueno. Y la herramienta de informes de errores, que la verdad anda tan bien esto que creo que no lo van a usar nunca. Miren lo que le digo. Me animo a decirle que esto no lo van a usar nunca. Tenemos el applet de red, el applet de sonido, que le cambiaron el ruidito, muy sutil el ruidito que hace, mucho mejor que el que hacía antes, que era muy robótico, era muy como chocante, por lo menos a mí no me gustaba, yo lo desactivaba. Ahora no molesta. Tenemos para iniciar un reproductor, veo que trae Rhythmbox instalado, muy buena alternativa. Información de la batería y el reloj, que es, digamos, perfecto, o sea, tiene el calendario justo, información del calendario justa y los eventos, si es que tenemos cargado información del Google Calendar o ese tipo de cosas, ¿sí? Todo, si hay eventos, van a aparecer acá en este recuadro. La verdad, me encanta Cinnamon, me encanta Linux Mint, hacen un trabajo increíble. Vamos a ver el software. A ver, ¿qué novedades tenemos? Bueno, el clásico Nemo, tenemos bajo accesorios, captura de pantalla, Genome Disk, ¿esto es Genome Disk? Sí, esto es Genome Disk. Un editor de textos, esto es el clásico Sed. Esto forma parte del grupo de lo que Linux Mint llama las X Apps. Son como aplicaciones desarrolladas exclusivamente para Linux Mint. Por supuesto, sí están disponibles para otras distribuciones, pero son aplicaciones desarrolladas por ellos. En realidad, Sed es una aplicación desarrollada por Linux Mint para usarla en las ediciones de Linux Mint, pero se pueden instalar en Ubuntu o en Debian. Editor de texto Sed, que es un editor de texto muy simple, cumple con su función. Formateador de memorias USB. De hecho, esta pequeña aplicación, yo me acuerdo que la instalaba en todas las distros donde yo, aunque no sean Linux Mint. Inclusive en Arch y demás. Bien, sigamos. Si escuchan un ruidito porque se largó una tormenta hermosa en Salta. Tenemos los clásicos, bueno, notas, Redshift para controlar la temperatura del monitor. Lo clásico, visor de documentos. El visor de documentos seguramente es XReader, también parte de la familia de las X Apps de Linux Mint. Muy bien. Vi por acá también el visor de imágenes, también en las X Apps. Creo que es XViewer.
lo clásico bajo lo que sería accesorios. En gráficos, PIX, que es el lector, el, digamos, el visor de imágenes también de Cinnamon y exclusivo de, digamos, desarrollado por Linux Mint, se puede instalar en otra distro, ningún problema. Tenemos para el soporte de escáner. Esta app de dibujo también es una app de Linux Mint que forma parte del entorno de ah, no, este es de Genome, no dije nada. Creo, estaba convencido que Linux Mint tenía una app de dibujo al estilo Paint desarrollada para Cinnamon. Vamos a descartar. Bien. No trae GIMP. GIMP podría traerlo, porque la verdad que es una herramienta ya un clásico de Linux. Pero bueno, es fácilmente instalable desde el gestor de software, que ya lo vamos a ver. En Internet tenemos el aplicativo para guardar o usar páginas web como si fueran aplicaciones. A ver, se los voy a mostrar. Vamos a agregar acá y voy a poner, por ejemplo, Binance. Vamos a poner, vamos a abrir la página. Colocamos aquí la página web. Perdón, aquí abajo va la página web. Y acá le ponemos el nombre. Listo. El icono, no tengo icono para Binance, pero vamos a ver si lo toma, si lo toma de la página. Categoría, vamos a ponerle oficina. Lo va a abrir con dentro de lo que es Firefox. Y nada más, vamos a aceptar. Y vamos a cerrar. Si yo voy a oficina, la tecla super de VirtualBox 7.0 no me está... Me toma la del sistema anfitrión. No sé por qué. Un bug de VirtualBox. Si voy a oficina, acá está Binance. Si abro Binance, me va a abrir la página web, pero en realidad como si fuera una aplicación, ¿sí? Se puede hacer con YouTube esto. Ahí está. ¿Sí? Binance es un exchange de criptomonedas, quizás el más grande del mundo. Esto se puede hacer con YouTube, por ejemplo, sin ningún problema. Es decir, guardamos como si fueran aplicaciones sitios. ¿Sí? Es muy útil para ahí para tener el acceso directo y si usamos mucho, por ejemplo, páginas como Canva, que son como realmente como verdaderas aplicaciones, pero que están en un formato web. Entonces, de esta manera ejecutamos sin la barra de direcciones, sin un montón de cosas, directamente como si fuera una aplicación. Tenemos el clásico cliente de correo Thunderbird para correos. Thunderbird es, creo que, un clásico muy poderoso. Tiene calendario, tiene integración con las aplicaciones de Google, del Calendar, del Gmail. Es potentísimo. Y lo lindo de Thunderbird es que le hicieron un lavado de cara y la verdad que ahora está mucho más, más lindo. Antes tenía un look and feel un poco como antiguo, vetusto. Tenemos un cliente IRC de HexChat. Clásico Firefox, un clásico ya en Linux Mint, y Transmission para gestionar descargas de torrents. En oficina también lo clásico, tenemos el calendario, tenemos toda la suite LibreOffice completa, porque muchas distros no traen el gestor de el motor de basecita de datos de base. Linux Mint lo trae, es más, instala todos los paquetes de idioma. Hay algunas distros que por ahí cuando uno instala, digamos, la instala, no, algunos programas no tienen el paquete de idioma. Bueno, Linux Mint no pasa eso. Trae absolutamente todo. Está trayendo la versión 7.3 de LibreOffice, la más nueva que hay. Hermosa suite ofimática, hermosa, potentísima. Cada vez tiene menos que envidiarle a Microsoft, a Office. Vamos a poner en pestañas, aplicar a todo
y cerramos. A mí me gusta esta disposición. Hermoso, muy linda. Bueno, ahí está. Vamos de nuevo. Bueno, oficina, lo clásico. Sonido y video. Tiene Rhythmbox como reproductor de música. No me sorprende, es un poderosísimo reproductor de tanto de música como de podcast, como de todo. Acá, si ven aquí en la fonoteca, en podcast, podemos ir agregando nuestros podcasts y los gestionamos con Rhythmbox. Es muy, muy potente, es muy lindo. Y tiene las opciones de configuración justas, ni mucho ni poco, ¿sí? Y me llamó la atención que tiene celuloid y no el clásico MPB que traía siempre, o VLC. No me acuerdo si en versiones anteriores venía con MPB o con VLC. Celuloid, bueno, es un reproductor más que excelente, hace lo que tiene que hacer, sencillo también, con las opciones de configuración normales. Funciona impecable. Y luego las herramientas básicas de administración, es decir, en lo que es software no veo nada nuevo, nada que digamos, bueno, es que sea algo que hayan hecho algún cambio grande, ¿sí? No noto nada de eso. Antes de ver el gestor de software, vamos a ver los recursos. Acá. Recuerden que estoy en una máquina virtual. Bien. Uso el CPU. Nada. No llega al 3%, 4%. Memoria 1.3 GB. Lo normal. Lo normal. Hoy en día, lo normal. ¿Sí? Posiblemente tenga, a ver, algún proceso pesadito. No. Quedó Rhythmbox en segundo plano. Lo podemos matar. A ver qué otro queda en segundo plano. No, nada raro. Así que tenemos 1.2 GB. Súper, súper bien, digamos, para distros de 2022, digamos, ¿no? Hay distros que consumen mucho menos, sí, claro, pero un entorno de escritorio que te asegure velocidad, fluidez, que te brinde todas las herramientas out of the box. Esto lo puede instalar, el proceso de instalación es el clásico Ubiquiti de Ubuntu, que cualquier persona sin conocimiento o con un mínimo de conocimiento puede instalarlo sin ningún tipo de problema. Un sistema que ofrece para los usuarios que recién llegan todas las herramientas para que sea lo más simple de usar, lo más fácil y que funcione todo rápido y todo más. A cambio de 1.2 GB de memoria de RAM, la verdad, no hay relación. Por supuesto que si tienen un equipo modesto, es decir, con 2 GB de RAM, por ejemplo, y bueno, sí, por ahí a lo mejor es un poco pesado, podrían ir a un XFCE. Mate para mí no es un escritorio de los livianos, es una opinión personal. En función de lo que te entrega, para mí está casi más o menos igual que Cinnamon, la relación costo-beneficio, digamos. En cambio, XFCE sí te aporta mayor ligereza. Entonces, bueno, quizás algunas herramientas no las tengamos, pero XFCE es súper completo, súper, pero súper completo y ligero. Entonces, si tienen un equipo con menos de 2 GB de RAM, yo les diría que vayan por XFCE o ya, digamos, en realidad vayan por un gestor de ventanas. Pero si son novatos, recién que están arrancando, tienen 2 GB de RAM, bueno, arranquen con un XFCE. Después, si pueden hacer un upgrade de RAM y llevarlo a 4, el Cinnamon le va a andar impecable, impecable, ¿sí? Con un CPU más o menos, digamos, normalito, nada raro, también anda, tiene que andar de 10, ¿sí? Cinnamon no es un sistema pesado, la verdad, este Genome es mucho más devorador de recursos, pero Cinnamon, la verdad que es, aparte corre una maravilla, no van a tener un mensaje de error, esto está
muy bien desarrollado, muy, pero muy bien desarrollado. De lo mejorcito que hay en el mundo es GNU Linux. Miren que en GNU Linux hay muchas cosas buenas, pero para lo que es sistemas de uso diario, para gente que recién llega al mundo de GNU Linux, para mí Linux Mint está allá arriba, pero allá arriba. Cerramos acá y vamos a ver cómo hace una persona que recién llega para instalar programas. Se va al gestor de software. Gestor de software, acá tenemos todo. Tiene ya integración con Flatpak. Flatpak, para los que no saben, ¿sí?, es un sistema de paquetería universal. En GNU Linux, cada distribución tiene su forma de gestionar o de armar los paquetes binarios. Lo que en Windows sería los .exe, bueno, Debian tiene los .dev, Fedora tiene los ., no me acuerdo, pero creo que es RPM. Y así, entonces, como cada distribución tiene su forma de gestionar paquetes, aparecieron intentos de universalizar los paquetes para que sea el mismo paquete instalable en cualquier distro. Es buena la intención, es muy buena, y así aparecieron Snaps, que lo desarrolla Ubuntu, o Canonical, mejor dicho, y Flatpak. Flatpak, por lo que ven, acá ya viene integrado en el gestor de software de Linux Mint. Opinión personal, si tengo que elegir entre Snap y Flatpak, me quedo 100 veces con Flatpak. No son exactamente lo mismo. Snap tiene una función que es muy buena en cuanto a la intención y muy mala en cuanto a la implementación todavía. Todavía está para mí en una fase temprana. Pero Flatpak lo que hace es armar un contenedor antes de ejecutar el programa. Entonces se ejecuta de forma segura. Está bueno. Flatpak no. Entonces, como sistema universal, Flatpak es una excelente, pero una excelente opción. Bueno, acá tenemos categorías para buscar software, ¿sí? Por ejemplo, internet. Aquí está lo que ya está instalado y acá tenemos todo lo demás para instalar. Y bueno, la verdad hay una infinidad de programas. Creo que cada, si tocamos, por ejemplo, a ver, vamos a ver, Audacity nos da información y captura. Sí, está bueno. Está bueno, es muy fácil. Pinchamos en instalar y el programa se instala. Después de poner la contraseña, por supuesto. Y así se instalan programas en Linux Mint. Ya una vez que, si alguien ya tiene más experiencia, lo hace directamente desde la consola, ¿sí? Pero está todo. Es más, también hay otro programita, un clásico, que yo lo uso siempre, que es Synaptic, que ya viene instalado, ¿sí? Lo vamos a ejecutar y vamos a cerrar este para que no haya conflicto. Y este es un programa a la antigua, es gráfico, una instalación gráfica sin mucho brillo, pero que hace las cosas como tiene que hacer. Entonces uno acá busca el programa que quiere instalar, por ejemplo en el caso de recién, Audacity, y pinchamos, nos informa qué es lo que va a instalar, qué librerías, dependencias, etc. Y ponemos marcar y lo instala. En este caso vamos a cerrar y descartar el cambio. La verdad, a ver si tiene el NeoFetch instalado. Sí, lo tiene el NeoFetch. Ahí está. Miren, ahora me bajo el uso de memoria RAM a 900 megas. O sea, esto, digamos, está absolutamente optimizado este sistema. Sinceramente, es una maravilla. Es una maravilla. Una última cosa les quiero mostrar. Esto. Desde acá configuramos todo lo que se nos
dé la gana. Y por eso digo que este es un sistema ideal para los que recién empiezan y para los que ya tienen 20 años de experiencia en GNU Linux. Porque es, primero, que es altamente configurable. No tiene el exceso de capacidad de configuración que tiene KDE. Es cierto, KDE es ultra configurable, ya KDE se pasa. Sistemas con administradores de ventanas son ultra configurables, pero hay que hacerlo en modo texto, hay que editar archivos, ¿sí? Esto lo agarra un principiante y lo puede configurar como se le dé la gana, y lo agarra un avanzado, y sin perder mucho tiempo, instala y se pone a trabajar. Y si quiere cambiar el tema, viene, hace un par de clics acá y listo. Le voy a poner un ejemplo. Acá configuramos los efectos de las ventanas, por ejemplo, ¿sí? El efecto y la velocidad de los efectos. Los fondos, otra vez, acá están todos los fondos. Vamos a elegir qué tipografía queremos en el sistema. Y acá los temas, ¿sí? ¿Cómo gestionamos los temas? Les paso un tip para los que no conozcan Linux Mint, que deben ser muy pocos. Acá en añadir y eliminar, solamente instala el tema de la shell, el tema de Cinnamon, no instala el tema GTK. Entonces, para instalar el tema GTK, lo que hay que hacer es ir a una página o buscar en el buscador de su preferencia. Yo voy siempre a Plink. Yo voy a Plink y en Plink buscaré tema GTK, instalo. Lo descargo y ya le digo dónde se guardan y listo. Vamos a escritorios Linux. En escritorios Linux vamos a ir a temas de escritorio y acá vamos a elegir GTK. Y en GTK vamos a instalar, por ejemplo, Juno. Juno Mirage es un tema negro oscuro con amarillo que a mí me encanta. Es más, acá lo que voy a hacer es buscar a ver si ya tenemos un tema Juno para Cinnamon. Y parece que no. A ver, refresquemos. Actualicemos la caché. No hay un tema Juno. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué temas tenemos? Adapta. Bueno, a ver, New Mix. Adapta. Elegance, vamos a instalar Adapta, sí, para que sea fácil. Vamos a instalar Adapta, ponemos acá descargar y ya tenemos instalado el tema Cinnamon, ¿sí? Si vamos a puntero del ratón, Vivata. Ah, eso también les iba a decir, el puntero lo notaba distinto y está muy bueno este puntero, muy bueno, bueno, moderno. Vamos a... sí me instaló el GTK. Acá está el GTK. Ahí está. Y en el escritorio vamos a poner Adapta. Y listo, ya tenemos Adapta instalado. Ah, buenísimo. Ahí está. Antes no instalaba el GTK. Ahora está todo integrado, súper completo. Obvio, seguramente habrá algunos temas que no esté o completo o directamente que no esté, como el caso de Juno, que no está. Pero, a ver, instalemos New Mix Cinnamon. Listo, vamos acá. Busquemos New Mix Cinnamon. Linux Mint. Acá está. Tema transparente, por lo que ven. Y a ver si tengo el GTK de New Mix Cinnamon. No encuentro. A ver dónde está. Bueno, en este caso es como les decía. En este caso no está instalado el GTK no trajo el de el New Mix, ¿sí? El clásico New Mix. Entonces, en ese caso, lo que hago acá, voy al buscador, pongo New Mix, vamos a buscar, no sé,
¿dónde está? GTK, categoría, vamos a poner GTK. Y podemos descargar. ¿Cuál? Bueno, este es el clásico New Mix. Hay muchas versiones, como verán, hay muchas versiones, pero vamos a ir al clásico New Mix, que está, no tiene, está todo archivado, porque es muy, es bastante viejito el tema este, entonces vamos a ir a alguna versión nueva. Vamos a ir a ver qué podemos usar. New Mix Blue. Este me gusta. A ver, vamos a ir a New Mix Blue. Hacemos en descargar. Ahí está descargando. Abramos el navegador de archivo. Vamos a extraer el archivo comprimido acá. Y esta carpeta la vamos a cortar. Y acá vamos a hacer Control H. Buscamos la carpeta. Esta carpeta, bueno, Linux Mint ya la crea. Si no la tuvieran creada, la crean como una carpeta, como un directorio oculto con el puntito adelante. Punto Teams. Y pegan la carpeta de New Mix Blue New. Ah, no, guarda, ojo, no sé, tengan cuidado. Esta carpeta contiene dos archivos comprimidos. Esos son los que tenemos que descomprimir. Así que vamos a extraer aquí. Ahí está. Y también el otro. Ya hay un index. Bueno, vamos a reemplazar todo. Y vamos a tener. Tenemos. Ah, descargó los iconos también. No. Entonces vamos a hacer una cosa. No me di cuenta. Y el archivo comprimido baja los iconos y el GTK. Los iconos va a otro lado, no va acá. Vamos a cortar. Vamos a ir acá a punto icons. Que no está creada. Bueno, la creamos. Acá. Vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner punto icons. Y acá vamos a pegar este archivito. Y lo vamos a descomprimir. Bueno, mientras descomprime eso, vamos a ir a punto themes. Esto vamos a cortarlo y lo vamos a tirar un nivel más arriba. Esta carpetita la podemos eliminar. Y extraemos esto acá. Y listo. Ya podemos borrar este archivo. Y acá tenemos el GTK. Perfecto. Vamos acá. Ya tenemos descomprimido la carpeta de iconos. Y borramos el archivo original. Cerramos. Si quieren podemos cerrar esto. Y esto siempre, a ver, no sé si lo toman, pero siempre es importante cerrarlo y volverlo a levantar. Veamos de todas maneras si lo actualizó. No, me parece que no. Con lo cual, solamente es cuestión de cerrarlo. Ahí está. Temas, aplicaciones, y acá ya tiene que estar New Mix. No lo encuentro. Acá está New Mix Blue. Me estaba preocupando. New Mix Blue. Ahí está. Ya automáticamente aplica el cambio. Los iconos los dejo porque estoy enamorado de estos iconos. Están buenísimos. Bueno, si quieren probar, ahí está New Mix Blue New. Para probar. Y vamos para atrás y cerramos. New Mix es un tema old fashion, como verán. ¿Sí? Parece OpenBox esto, más que Cinnamon. Esta ventana. Pero así se hace para cuando no actualice
mejor dicho, para que cuando el apartado de temas no instale todo, ¿sí? Como les mostraba, si ustedes van acá y al instalar, aquí en añadir y eliminar, si al instalar un tema no instala completo con los iconos, con el tema GTK, a ver, el tema GTK es esto, es lo que ven dentro de la pantalla, de la ventana, ¿sí? Así que si no instala todo completo, bueno, se van a Pling y directamente se bajan de ahí el tema y listo. Yo mientras tanto voy a ir al nuevo Mint y que me encantó. Este es el viejo tema de Linux Mint. El viejo tema de Linux Mint, el Mint X. Está el Mint I. ¿Qué era? Este creo que está usando. No. Este. Sí, ese era. Ahí estaba. Estos iconos que están tremendos. Muy, pero muy lindos. Ahí está. Y en aplicaciones también el Mint y que tiene la versión Legacy, que es la que traía la versión anterior, pero la verdad que no, hay que usar el que tiene, que está muy pero muy bueno. A todo esto que no lo encuentro, acá está, ahí está, volvimos al tema que traía por defecto en la instalación, que está más que lindo. Y todo esto, como verán, tenemos las preferencias, ajuste de las ventanas, área de trabajo, las cuentas en línea. Las cuentas en línea acepta cuenta Google, cuenta... Y les tiro un dato. Si ustedes cargan acá la cuenta Google y ustedes tienen un Google Drive, después automáticamente aquí en Nemo sale integrado. ¿Sí? Ustedes pinchan ahí y van a ver todos los archivos que ustedes tengan cargados en Google Drive y sincronizados sin necesidad de instalar ningún software adicional, como en el caso de Linux puede ser VDrive, GDrive, no, nada, automáticamente lo sincroniza con Nemo. Eso es una algo que por ahí en muchos trabajos se usan, los Google Drive, y los que usamos Linux en nuestras casas y necesitamos acceder a un archivo del trabajo es un problema. Hay que entrar por plataforma web, descargar el archivo, volverlo a subir porque no se sincroniza. Acá no, acá lo trabajan y se sincroniza impecable, ¿sí? Tiene para configurar un Nextcloud para aquellos que tengan en sus trabajos o en sus emprendimientos una nube Nextcloud. Es decir, súper completo lo que es cuentas en línea y sobre todo que funciona, eso es lo importante. Bueno, todas las configuraciones, todo acá. Todo muy fácil, muy intuitivo. No, la verdad, Linux Mint. Ya no es sorpresa Linux Mint. Por algo es el número uno. Hoy por hoy es el número uno. No tengo ninguna duda. Ubuntu le quedó muy lejos. Linux Mint lo pasó por encima. Estoy absolutamente convencido. Tanto usuarios novatos como usuarios experimentados. El verdadero Linux para seres humanos hoy en día, en 2022, casi 2023, es Linux Mint. Así que vamos a apagar la máquina. Ah, tiene la musiquita, a ver si logran oírla. Ya está, apagó y prende rápido, es veloz, no consume recursos, la verdad. Una verdadera joya. Así que amigos, ¿quieren empezar en Linux? Linux Mint. ¿Sos de desarrollador? ¿Creas contenido? Sea lo que sea que hagas, Linux Mint. Está pensado para todos los públicos. Es, les vuelvo a repetir, el verdadero Linux para seres humanos, el que fue Ubuntu hace 10 años atrás, o 12. Bueno, hoy ese eslogan es... Todo para Linux Mint. Así que felicitaciones. El sistema anda hermoso. Se pueden hacer un lindo regalo de Navidad instalando esto en sus máquinas. Bueno, esto fue todo por hoy. Estén atentos. Ya va a llegar el curso. Van a hacer una serie de videos. En principio creo que van a ser 4.
Según la extensión, porque tampoco es cuestión de que se me duerman en clase, quizás sean 5, pero voy a tratar de compactarlos en 4 clases dinámicas. Aparte, esto es para principiantes, les vuelvo a repetir. Van a ver un poquito de historia, un poquito, porque siempre considero que hay que, cuando hablamos, saber cuál es el contexto en el cual estamos parados. Así que van a tener un poquito de historia, van a tener un poquito de conceptos básicos, en general, no solamente de un determinado, de una determinada distribución de Linux, sino en general, qué es una partición, qué es un file system, así, bien explicado, bien fácil, ¿sí? Para que todos aquellos que no tienen idea puedan adentrarse en este mundo. Y la última clase va a ser todo consola, pero los comandos básicos. Les puedo asegurar que va a estar bueno y ojalá se enganchen, gente que no tiene idea, se enganche y a lo mejor quien les dice, si después gente se copa, como decimos en Argentina, se copa, se entusiasma con esto y termina, no sé, encontrando una vocación como sysadmin. Sysadmin es un trabajo apasionante, es hermoso y creo que hay muchísima demanda laboral, así que estaría bueno que se enganchen con esto, ¿sí? Sysadmin, desarrollador, bueno, son los trabajos que se demandan hoy en día. Así que bueno, con esto cierro, amigos, se hizo un poquito más largo, disculpen, pero bueno, quería mostrarles Linux Mint 21.1, Vanessa, una belleza del sistema operativo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.